Es una empresa norteamericana. Muy buena mi gente, un saludo desde Cuba. En este video te voy a enseñar a utilizar Netflix desde Cuba. No es barato, no es gratis, pero lo vas a poder hacer. Bueno, ¿qué cosa es Netflix? ¿Y por qué todo el mundo se vuelve loco? Ay, no me diga que se puede usar en Cuba. Se puede usar en Cuba, lo que pasa es que cuesta dinero, pero sí, se puede usar en Cuba. Ok, Google, ¿qué cosa es Netflix? Netflix es un servicio de transmisión o streaming que permite ver una gran variedad de series, documentales y películas en cualquier dispositivo con acceso a internet como celulares, computadoras, tabletas o Smart TV mediante el pago de una tarifa fija mensual. A ver, en otras palabras, el paquete a través de internet. Eso es Netflix. Por cierto, hablando de paquete, vamos a hacer un video mañana con la polémica del paquete. Paz y amor. Peace and love. Básicamente, Netflix es una empresa norteamericana que lo que hace es distribuir contenido multimedia a través de internet. Ah, Eri, pero para eso veo YouTube. Vale, sí, puedes ver YouTube, pero en YouTube no están las series, las películas, los documentales, los muñequitos, todas las licencias y todos los mecanismos audiovisuales que hay ahora mismo en Netflix. No los tienes en ningún otro lugar a menos que lo piratees. Aquí te voy a enseñar para Cuba y para Estados Unidos y para cualquier parte del mundo que no pueda pagarlo normalmente, como es nuestro caso, una forma en la que sí lo puedes hacer gracias a... ¿quién si no? Compras en Amazon, en eBay, en Google Play, en App Store, en Spotify, en Xbox, en Steam. Compras de hoteles, recargas de Telsa, Nike, Adidas, vuelos, Netflix. Todo eso desde Cuba, los cubanos, ya podemos. Compras con tus criptomonedas, sin Visa, sin Mastercard. Bitrefill es la solución. Todos los pasos para tener el servicio de Netflix en tu casa. Lo vamos a hacer aquí. Paso por paso para que vean cómo es que se hace. Lo primero, acceder básicamente a la página web netflix.com y automáticamente ya va a detectar en el país en el que estás. Ojo, importantísimo, recuerden que para acceder a este servicio en el momento de registro sí tienen que estar conectados a través de una VPN. Te recomiendo que uses la VPN Windscribe. Te dejo un enlace en la descripción de este video que está fenomenal, súper contento que estoy con ella. Sirve para Firefox, sirve para Windows, para Mac, para el teléfono, para la madre de los tomates y te privatiza el internet de una forma descomunal. Por lo tanto, activan la VPN, acceden a netflix.com y se van a registrar. Yo lo voy a registrar con un correo que no se los voy a enseñar porque ustedes son unos chismosos, pero básicamente lo voy a empezar a utilizar por primera vez. Tiki 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 tiki. Probar 30 días gratis. De esa manera voy a acceder al mecanismo de facturación. Paso 1 de 3. Termina de configurar tu cuenta. Netflix está personalizado para ti. Crea una contraseña para ver Netflix en cualquiera de los dispositivos cuando quieras. La intención con este registro que estoy haciendo es poder ver Netflix en el cuarto. Ojo, no soy millonario, pero gracias al sponsor de Bitrefill es un gustico que nos podemos dar todos los meses que no está nada mal. En fin, vamos a continuar con la configuración de nuestro dispositivo. Aquí tenemos nuestro correo, en este caso pongan ustedes el de ustedes. Y aquí vamos a agregar una contraseña. Como lo voy a utilizar en el televisor, voy a poner una contraseña difícil, pero que tampoco sea la NASA. Una cosa potable. Ayúdame ahí, Mindalia. ¿Qué contraseña le ponemos? Continuar. De ese momento guardo mi contraseña, selecciona tu plan. Aquí es donde vamos a entrar ahora en la parte de los planes. Seleccionas tu plan, vamos a ver qué planes nos ofrece Netflix y vamos a darnos cuenta, nos está recomendando un plan básico, un plan estándar y un plan premium. El básico cuesta $8.99, el estándar $12.99 y el premium $15.99. Si se dan cuenta, bueno, nada, tienes ahí todas las características de cada uno de esos planes. HD, Ultra HD, pantallas en las que puedes ver al mismo tiempo, ver en tu laptop, TV, teléfono y tablet, películas, programas ilimitados, cancela cuando deseas y el primer mes es gratis. Yo personalmente, a partir de los cálculos que he hecho, entre lo que estoy pagando de internet, entre lo que estoy pagando con el paquete, que me traigan el paquete a la casa, No estoy olvidándome de paquete, pero sí considero que esto puede ser una nueva forma de entretener. Cuando me acuesto por las noches, ay, vamos a ver un poquitico Netflix. Ese es el objetivo que quiero hacer. Yo no voy a consumir la parte de 16 pesos ni la parte de 8.99. Prefiero la de 12.99 porque me lo puedo permitir. Repito, es el sponsorship que tenemos ahora mismo con Bitrefill. Únete a ellos para que puedas comprar tarjetas de cualquier tipo. Te lo recomiendo enormemente. En fin, selecciono la de 99, me va a permitir ver en dos pantallas al mismo tiempo.
continuar y ahí nos va a decir ganaste una mejora. Disfruta del plan premium gratis los primeros 30 días. Ve en Ultra HD en hasta 4 pantallas a la vez. Eso sí, ok, gracias, te lo agradezco. No, qué buenos son, qué buenos son. Tarjeta de... Ahora, confirma tu forma de pago. Cancela antes del 9, antes del 17 de septiembre y no se te cobrará ningún cargo. Como recordatorio, te enviaremos un email 3 días antes. Sin compromiso, sin no sé qué, no sé qué más, no sé qué. Aquí se van a dar cuenta que nos pide tarjeta de crédito o débito. En Cuba no tenemos. Nos pide una cuenta de PayPal. En Cuba, por ahora, no tenemos. Ya vamos a hacer alguna coordinación, no se preocupen. Y podemos usar también el código de regalo de Netflix. Este es el que vamos a utilizar right now. Vamos a darle al código de regalo de Netflix y a partir de ahí disfruta de tu primer mes gratis con el plan premium, paga 0 ahora, configura tu pago para después, total a pagar durante la prueba 0000. PIN o código de la tarjeta de regalo. Vamos ahora a la parte interesante del video y es que vamos a comprar una tarjeta de regalo de Netflix en Bitrefill. Si se dan cuenta, Bitrefill ya ustedes lo conocen porque lo vieron en el video anterior. Y lo único que tenemos que hacer es acceder a nuestra cuenta de Bitrefill. Vamos a poner la página principal. Aquí vamos a seleccionar en el mundo. ¿Qué podemos decir mundo? Podemos decir Estados Unidos para evitar cualquier candanga. De esta manera estamos filtrando los servicios exclusivos de Estados Unidos. Y aquí es donde vamos a buscar Netflix. Una vez que estamos en la página de Estados Unidos, ponemos aquí arriba Netflix. Y él debe buscarnos automáticamente los servicios que tienen ahora mismo con Netflix. Si se dan cuenta, es este que está aquí. Entramos a esa tarjetita y nos vamos a dar cuenta que nos está pidiendo un precio de $30. En este caso usamos la moneda en USD y como les comentaba, señores, ese es el precio. Yo lo he dicho mil veces, hay grupos en Telegram que regalan cuentas gratis de Netflix. Te lo voy a dejar aquí abajo también. No te voy a decir que no. Pero generalmente cuando intentas usar esas cuentas de Netflix, yo no he tenido suerte. Yo no he tenido suerte con esas cuentas. No obstante, te dejo en el enlace en la descripción de este video un grupo de Telegram en la que regalan de vez en cuando cuentas de Netflix gratis. Si quieres irte por lo seguro, si quieres irte por lo estable, que es pagar por el servicio, $8.99 al mes la versión SD, esta es la mejor vía en la que lo puedes lograr a través de Bitrefill con criptomonedas. Bueno, nada, sin más preámbulo, aquí tengo la tarjeta de $30, la voy a añadir al carrito. Se me agrega al carrito, voy a finalizar la compra. Él me pone la confirmación, el método con el que voy a pagar es recompensas. No, voy a utilizar el balance en USD, que es el que quiero emplear en estos momentos. Y la confirmación final, verifica, 30, total 30, esta recompensa la hará ganar 30 centavos en recompensa. Confirmar pago, tiquiti. Recuérdame quitar después esta parte, porque la gente es muy chismosa y nos va a ver el código de Netflix. Esperamos un ratico a que Bitrefill nos confirme esa compra. Y ¡tarán! Aquí lo tenemos. ¡Wow! Canjear tu código. Esto nos mandaría para Netflix Reading. De todas maneras, voy a copiar este código aquí. Vengo para Netflix. Control V. Y en el código postal es muy importante que pongamos un código postal de los Estados Unidos. Les soy sincero, 33, 0 y 2 dígitos después. 33012, 33020, 33015, 33089, 330, 2 dígitos después. Ya eso es un código postal de Miami. Dense gusto ahí. ¿Miami o Hialeah? Bueno, la Florida. 33012 y ¡tarán! Como esto falle, voy a dar tremenda piñacera aquí. ¡Wow! Tu regalo comienza con un mes gratis. Tu regalo no se usará hasta que termine tu mes gratis el 17 de noviembre de 2020. Sin compromiso, cancela online cuando quieras. Inserta una forma de pago, omitir este paso. ¿Qué sucede? Que como no tenemos Visa ni Mastercard ni nada de eso, vamos a utilizar tarjetas de regalo cada vez que se nos esté venciendo. Tenemos que tener en cuenta ahora que si le pusimos 30 pesos y el servicio cuesta 12.90, 13, eso nos da para 2 meses y sobra una tierrita. Así que dentro de 2 meses hay que ir pensando en 30 más. Va a llegar un momento en que cada 2 meses tendremos un mes de gracia porque esa tierrita se va a ir acumulando, supongo. Es la idea. Pueden ustedes seleccionar la opción de $8.99 y ahí sí tienen los 3 meses free más el mes de gracia. Son 4 meses. Todo está súper bien. Vamos a omitir este paso. Aquí le decimos, oye, sí, todo está bien, no sé qué más. Iniciar membresía.
Y de esa manera, ¡chan, chan! Tengo Netflix en Cuba desde Bache Cubano. Por supuesto, te damos la bienvenida a Netflix, canjeaste tu regalo, tu membresía de regalo comenzará con un mes gratis. Opción de recuperación de contraseña. Tu número de teléfono se usará para ayudarte a... ¿Se acuerdan la importancia, que lo he dicho 35.000 veces, de tener un número telefónico gratis de los Estados Unidos? Mira el video aquí, te enseño un número telefónico gratis de los Estados Unidos. Está ahí, por eso es que es importante. Aunque no es requisito, pero tienes que estar al día con eso. Bueno, nada, mi número de afuera. Lo voy a blurrear porque ustedes son unos chismosos. Continuar. Después, y si se dan cuenta... A ver, ¿dónde voy a utilizar el contenido? Lo voy a utilizar en un Smart TV y lo voy a utilizar en el televisor de los niños. No sé si habrá Netflix porque es un televisor chino y no creo que exista la aplicación Netflix. Lo vamos a averiguar, pero básicamente lo vamos a, esto se puede configurar. Lo vamos a utilizar en el Smart TV del cuarto y lo vamos a utilizar en una computadora o laptop. En básicamente esta computadora que lo está viendo ahora mismo. Pero de todas maneras, señores, recuerden, ahí pueden utilizar en los reproductores multimedia, dígase Apple TV, lo pueden utilizar en la PlayStation, en la Xbox, en la Wii, en la Roku. Cuando yo me compre la PlayStation, lo voy a vincular a la PlayStation. Ok, continúan. Tú tienes un tiempo para jugar. Y de ahí, ¿quién usará el servicio de Netflix? Todos en tu hogar pueden disfrutar de sugerencias basadas en lo que han visto y sus gustos. Es excelente para los niños, lo sé. Bueno. Tu perfil de Netflix. Vamos a ponerle aquí, Bache Cubano, Netflix. Y aquí soy yo, es Migdalia, es el Chama y es la Chama. En fin, continúen. Y decimos, niños, mira esta talla. ¿Quién es niño? Bueno, Bruno es un niño y Alexa es un niño. Natasha no es una niña, ni Eri tampoco es un niño. Continúen. ¿En qué idiomas te gustaría ver las series y las películas? En español. Pero yo no quiero nada doblado de los mexicanitos de esto. Saludo para la gente de México, pero las cosas como son. No nos gustan las películas dobladas. Los doblajes de México no son malos. No, es que los mejores del mundo son los de México. Exacto. Los doblajes que no nos gustan son los españoles. No, pero no. Hostia, tío, qué guantazo me ha dado. Aquí no río. Hostia, tío. Hostia, tío, qué patada. Vale, ahora me está cargando un conjunto de cosas en las que nos dice Bache Cubano Netflix, ¿qué te gustaría ver? Así nos ayudas a encontrar series y películas que te encantarán. Haz clic en todos los títulos que quieras. ¡Mira esto! ¡Mira esto! Angel Has Fallen. Mira Dark. Stranger Things. ¡Oh! Voy a ver Stranger Things. Mi villano favorito para los Chama. Mira Vis a Vis. Mira todo esto que viene en el paquete. Todo lo que viene en el paquete. Grey's Anatomy. Esto después se busca. Nuestro planeta, esto después se busca. Continúen. Ya, que si no pierdo la noche yo entera aquí. Personalizando para Bache Cubano Netflix. Estamos buscando películas y programas que creemos que te gustarán. Estamos consumiendo Netflix, tía. Hostia, tía. Hostia, tía, tenemos Netflix. Hoy no vemos. Ahí está. Verifica tu número de teléfono. Vamos a verificar nuestro número telefónico. Gracias a TextNow. Vía el código. Ahí está. Código de verificación de Netflix. Fulano, ciclanejo, de tal. Verificar. Y así, amigos míos, se tiene una cuenta de Netflix. Vamos a... Lo único que me faltó... Mira cómo te ponen los iconitos aquí de... Lo único que me faltó fue la configuración en la que yo quiero decirle que quiero ver las cosas en inglés, pero los subtítulos los quiero en español. Así que nada, eso lo veremos después. Que empiezo a ver contenido, Netflix va aprendiendo de mis gustos. ¿La matriz está en Netflix? Seguro, mijo, ahí está todo. Ahí está todo. Claro, puede ser. ¿Cuántas veces la matriz? Hazme el favor. Ahora toca ver el Señor de los Anillos, la trilogía extendida. No, Dios, fíjate. Y aquí él está personalizando para Erish el perfil de Netflix. ¿Vieron qué fácil? Los usuarios de Bache Cubano acaban de vender a la editora de Bache Cubano. Madre de mamones, ahora tenemos que hacerlo en el televisor. Pero básicamente, ahí que tenemos Netflix. ¿Qué te parece?
Tienen que seguir los videos de Bache Cubano porque me voy a volver loco y de vez en cuando vamos a sortear y vamos a regalar tarjetas de Beat Refill. Tengo que decirlo, nos está patrocinando Beat Refill, una empresa internacional que nos contactó y nos está patrocinando. Lo nunca sospechado y yo espero que nosotros aquí estamos súper contentos con eso. Y nada, es por los ojos ahora, Beat Refill, por los ojos. Cualquier empresa que necesite contactarnos, hola, estamos aquí, es lo que hay, ¿ok? Nada, chao, espero que les haya gustado. ¿Quieren ver una toma en el cuarto? ¿Hacemos la toma en el cuarto? Dale, si quieren verla, véanla, si no, cierren este video ya, vamos. Bueno, nada, aquí estamos en el cuarto, venimos al Smart TV, buscamos la aplicación, en las aplicaciones buscamos Netflix. Y en Netflix nos aparece la pantalla para unirte ahora o iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión. Y aquí es donde está el problema porque tenemos que poner mi usuario y mi contraseña. El gato está como que loco. No entiende nada. ¿Cuál era la contraseña? Niña, cállate, que la gente la va a coger y se la va a coger para ella. Yo ya perdí a mi esposa con esta configuración que estoy haciendo aquí. Ya la perdí. Porque ahora se pone a ver Grey Anatomy y toda la pila de doctores. Yo no sé. Siguiente. Autenticando. Como me muestres un error, Pipo, vamos a tener un problema tú y yo. Ahí está cargando toda la configuración. Me imagino que los perfiles de Eri, de Natacha. Tú procura cambiar para el usuario Natacha. Para ver toda la pila de doctores y toda la pila de medicinas esas tuyas. Mi usuario, déjamelo con mi ciencia ficción y con mi película de tiroteo. Y con mi talla. Aquí lo veremos. Bache Cubano, Bruno, Alexa, Natacha y Erich. Yo imagino que eso se puede cambiar, ¿no? Tiquiti. Cambio aquí el icono. Yo quiero cambiar el icono. ¡Wow! Los clásicos. Ah, en la computadora voy a poner mi foto de perfil entonces. ¡Uey! Ese es mi usuario. ¿Cómo es inglés? Que no voy a ver una película contigo en inglés. Con subtítulo, mija. ¿Quién quiere ver Netflix? Erich. Erich está cargando el perfil de Erich. Yo me imagino que hay algún botón aquí para cargar sus títulos. Vaya, I suppose. Download the application. Would you like to upgrade to Ultra HD Experience Netflix and Crystal Clear Ultra HD Quality by Blending for $3? Oh, no, gracias. No, gracias. Ahí está. Todo el contenido de Netflix. ¿Hacer en Netflix? Mija, hay que trabajar, ¿oíste? La vida no es Netflix. Nada, aquí tenemos Money Heist. Suscríbete. La campanita, like, comentario, disfruten la vida, que es una sola, se acaba rapidísimo y es lo que hay. A mí no me hagas caso, pero dice YouTube que tienes que ver ese video. Tienes que ver ese video, dicen ellos eso, a mí no me hagas caso. Además de suscribirte, por supuesto, pero tienes que ver este video, míralo, dale click ahí, dale.